Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del módulo 3 que se llama eh, La acción colectiva de las sufragistas durante los años 20 en México y que tenemos el gran gusto y el honor de tener como ponente invitada a la doctora Ana Lau Hayden. Bueno, pues Ana, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues eh, la presento, ella es... Feminista, es investigadora, es docente y es doctora en historia por la Universidad Iberoamericana. Su licenciatura y su maestría en historia son de la UNAM. Es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y, eh, en parte, decíamos docencia en, en la maestría en estudios de la mujer y en el doctorado en estudios feministas bueno, ella es una reconocida investigadora y académica de, de estos temas eh, de feminismos, de género, de mujeres, de teoría de género y de verdad es un gusto que comparta con nosotros esta tarde y nos comparta su, muy generosamente pues el resultado de sus reflexiones sobre este tema en particular no del de, de sufragio que hoy está tan a la orden del día. ¿No? y que eh, pues sin duda es muy muy importante en el marco de esta vinculación de lo que a lo mejor podríamos llamar las mexicanas en el mundo, un poco parafraseando el título de nuestro diplomado, o el mundo y las mexicanas. Eh, entonces, bueno, estamos en la etapa de los veinte alrededor. Eh, tuvimos una sesión anterior que impartió... Sergio Hernández, nuestro colega y amigo y organizador del evento de, del diplomado, que ya de algún modo nos adelantó algo sobre cómo en esta vuelta de siglo del 19 al 20 hay cambios ya muy importantes en la vida, en el mundo, en las ideas en relación y en torno al asunto de las mujeres en la sociedad. Entonces, pues ahora vamos a, a poner, digamos, como, eh, como un reflector eh, ¿no? sobre este asunto en particular de, este, de estos cambios sociales en los que la, la acción colectiva de las mujeres eh, eh, pues da un tinte y una faceta totalmente al inicio del siglo XX y que continuará a lo largo de todo ese siglo y lo que va de este. Entonces, bueno, pues es un cambio y, un, y una organización medular realmente para para la sociedad y para la vida en común. Y pues gracias, Ana. Este, te voy a terminar de comentar solamente que ella eh, eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, eh, también es investigadora con perfil PRODEP, que esto es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. En 2015 fue reconocida con el Premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en investigación en historia de las mujeres y de género por la trayectoria en investigación en, eh, perdón, y por el Instituto de Estudios de las Revoluciones de México, el INER. Sus áreas de investigación, ya les comentaba, gira en torno a los feminismos mexicanos, el sufragio, grupos organizados de mujeres a lo largo del 20, ha publicado y coordinado varios libros y eh, artículos, muchísimos y muy importantes. Sobre la historia de las mujeres en la Revolución Mexicana y la manera en la que se reconoció el sufragio en el país y también sobre temas de ciudadanía. De verdad es un lujo que esté con nosotros Ana Lau y le agradecemos mucho su participación y le damos la palabra sin más. Bueno, muchas gracias, Lilia. Gracias por la invitación a este diplomado. Y pues sí, les voy a hablar del sufragio pero a partir de los grupos que estuvieron en los años 20 activos con, con una acción colectiva este, y estuvieron activos además en, en la década de los 20. Y no les voy a contar más, voy a empezar, voy a leer y voy a comentar, ¿sí? Este, porque si no, no voy a acabar nunca. ¿Eh? Esta charla tiene como objetivo analizar los años 20 del siglo pasado y las acciones que algunas mexicanas llevaron a cabo en la búsqueda del ejercicio de la ciudadanía a través de como les dije, de las agrupaciones que fundaron, de las reuniones a las que asistieron y la manera en que se luchó para conseguir el derecho al voto. Me pregunto cuál fue el significado que tuvo la, la organización de estas mujeres. A ver, ¿cómo se insertaron en el juego político del México por revolucionario? cuál fue su papel y qué le ofrecían o qué le podían ofrecer a la naci al naciente Estado o viceversa, qué les brindaba la relación con el Estado y con sus gobernantes. Considero que conformaron grupos para no quedar marginadas de la acción política y por medio de estos poder integrarse a los cambios que se estaban perfilando en el país y en los que ellas querían intervenir para conseguir no solo derechos políticos, sino su, de veras legitimar su lucha e impactar en los legisladores para obtener derechos y para ser ciudadanas, pero también hablaban del salario, hablaban de la economía, hablaban de la educación, porque era un, en ese momento, un país totalmente alfabeta, analfabeta, perdón. ¿Sí? Para eso, lo que hago es ver cómo a través del Consejo Feminista Mexicano, fíjense cómo le ponen a esto, este el Consejo Feminista Mexicano que fue la primera organización postrevolucionaria y este para ello me me apoyo en me puedes poner la que sigue Excel o lo, o lo hago yo bueno les durante la, la organización y la constitución los constituyentes que fueron a escribir la eh, constitución a Querétaro habí, hubo varias este, propuestas tres para que ese dos a favor de, en favor del voto y una en contra del voto, también de una mujer de, era Hermila Galindo este, que escribía a ver si se puede. Ustedes espero que la vean completa: que se ve la mujer moderna, que era un seminario, un semanario ilustrado, y este semanario ilustrado este, eh, fue. Este, escrito y publicado por Hermila Galindo, que fue, se la considera como la feminista de la revolución, porque siempre estuvo en favor del voto. En este sentido, en 1917, los constituyentes recibieron tres iniciativas. La primera iniciativa era de Hermila Galindo, ¿me pasas la que sigue? Porque ahorita vamos a ver a Hermila, creo, porque no me la sé. Sí, este, esta foto sale muy bonita, ¿eh? Este, Hermila Galindo proponía que se diera el voto, que se concediera el voto a las mujeres que sabían leer y escribir. O sea, era un voto restrictivo. Además estaba el general Salvador González Torres, que proponía que sí se les diera a las mujeres el voto, pero que primero se las capacitara, y para ello decía que entre que con cinco años de capacitación, las mujeres podrían votar. Y entonces, que se les otorgara el voto en 1921. Y por último, estaba Inés Malváez, que de plano decía que las mujeres no debían de votar todavía porque iban a, a votar de acuerdo a lo que dijera el sacerdote o el esposo. Y en ese sentido no estaban preparadas. ¿Sí? Esto es como la, el, el inicio para que en 1919 se formara este Consejo Feminista Mexicano, que por supuesto va a pedir, a demandar el voto. ¿Sí? Estas, a, a partir de la este, conformación del Consejo, vamos a ver que va a haber muchas más reuniones. estas mujeres quieren salir, quieren ser yo le llamo son, son ciudadanas informales porque no no hay este ciudadanía no, le, no les corresponde pero de manera informal ellas están en el ámbito público y tengo que decirlo las mujeres siempre hemos estado en el ámbito público piensen cuando no no había este en el siglo XVIII que ustedes vieron en el siglo xix están las mujeres que venden las mujeres que salen a misa las mujeres que trabajan en este en varias este, industrias Inclusive a finales de los, del siglo XIX, principios del XX, empiezan las mecanógrafas, las taquígrafas, las mujeres de cuello blanco. Y entonces vamos a ver mujeres en el ámbito público, aunque no haya habido, no, no eran ciudadanas con plenos derechos, ¿sí? Esto... Eh, en, el, en el caso del Consejo, el Consejo van a ir construyendo un discurso sufragista y feminista que eventualmente tendría que en, eh, enfrentar el anti, eh, sufragismo de aquellos y aquellas que argumentaban que las mujeres, como les dije, no estaban preparadas para capacitadas. Yo siempre me río de esto, como si los hombres sí los hubieran capacitado, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres del consejo? Estas mujeres del consejo van a ser mujeres que estuvieron en la revolución donde este se relacionaron con muchos de los eh, revolucionarios y eran maestras, eran educadoras, eran periodistas, algunas de ellas son las primeras profesionistas ya este ya consagradas, ya con título y este reunían como condiciones de clase clase media de edad, de género que las hacía bastante parecidas, ¿sí? Tenían una preparación cultural, este un capital social que les permitía hablar con los revolucionarios ya en el poder y tenían sobre todo una independencia económica, ¿sí? es eso les dio la posibilidad de integrarse sí al mundo público. sufrían por supuesto la marginación de ser este, de su condición femenina vamos a ponerle. Sí En el caso de México, a diferencia de otros países de América Latina, el voto fue muy tardío. Los hombres tenían mucho miedo, los hombres del poder tenían mucho miedo de que las mujeres no votaran por quienes ellos querían. Y eso este, limitó que el sufragio fuera tan tardío, ¿sí? Ahora, se, además de, de demandar el sufragio, se insistía en cambiar las leyes discriminatorias que impedían a las mujeres administrar sus bienes o litigar sin, con el, bueno, sin el permiso del marido entre otros tópicos y en este caso muchas de las mujeres solteras tenían más este capacidad de movimiento que las mujeres casadas y eso viene desde la colonia sí en cambio, en América Latina hay varios países que sí, este, pe sí permitían que, este, que las mujeres trabajaran sin tener que pedirle permiso al marido. Y quiero decirles que en 1975, cuando fue la Conferencia Mundial de la Mujer en, en, nuestro en la Ciudad de México, ahí se quitó este esta limitación, ¿eh? ya nadie la pedía, pero seguía estando en el Código Civil. Para que vean que, que las leyes aquí sí son de larga duración, ¿sí? Ahora, este, estas mujeres enarbolaron eh, discursos de apoyo al sufragio, no solamente, y la normatividad de género pesó mucho sobre ellas y las hizo caer en contradicciones o con su o este estar en en lugares donde no en espacios donde el ejercicio cívico no era considerado como prioritario y entonces en ese sentido hay contradicciones. ¿Sí? Ahora, la fundación del Consejo este se enmarca como una respuesta de las mujeres ante la poca atención que se les brindaba y ellas más o menos mantenían una ideología, que no me gusta decir ideología, un ideario de los círculos este, intelectuales donde ellas se movían. ¿sí? Esa década de los años 20 también se caracterizó por un nacionalismo dirigido a integrar las herencias indígenas e hispana fundidas en un solo con este concepto que sirviese como símbolo de identidad acuérdense de los muralistas, uh -huh. y de Vasconcelos que quería que eh, este todo el país leyera a heráclito ya este a, a los griegos sí ahora, las estas mujeres van a servir en momentos muy interesantes como este pues, qué será como embajadoras sin cartera podríamos decir y de buena voluntad mientras que en el país no tenían eh, relación, no había relaciones con los Estados Unidos. Ellas viajaron a Estados Unidos, ahorita se los voy a contar, y ya si leyeron el texto de Gabriela Cano que les mandé, este, vieron qué es lo que hicieron en Baltimore, Maryland, ¿sí? Ahora, estas mujeres van a enfocar mucho su trabajo en las obreras a, la, a quienes les van a, este, a crear una casa de la obrera, las van a educar, etcétera. Y al mismo tiempo se van a enfrentar a los caciques y caudillos y a las organizaciones laborales que dilataban las propuestas que ellas impulsaban. ¿Sí? Este, espérenme, el, el, el Consejo fue un organismo aglutinador de varias tendencias y en su seno se manifestaron pues, las pugnas que a nivel ideológico se estaban gestando en el país de la, entre la izquierda sindicalista y las feministas de la época. Casi todas ellas las que estaban en el consejo, eran no solo sufragistas, sino se ad, eh, adhi, adherían al femi a los feminismos, ¿sí? Su órgano de difusión, ¿me pasas la que sigue, Itzel, por favor? Sí, fueron la mujer y la vida. Este, eh, la mujer fue primero, yo tengo una, desafortunadamente... Le tomé la foto y está bastante fea, pero este, tengo, tengo ambas revistas y las tengo fotocopiadas del año uno, entonces está, se ve muy feo y fotocopian muy feo, ¿sí? Esta es una de las portadas de la mujer y la que sigue Itzel es la de la vida. Este, la Mujer empezó en 1920, fue una revista quincenal, y este, a partir de 1923 se empezó a publicar La Vida, que estaba destinada a la propaganda cultural, estudio y solución de los intereses de la mujer, y de esta aparecieron ocho números de la de este de la mujer aparecieron seis este y ambos estuvieron a cargo de Julia Nava de Ruiz Sánchez sí este eh, Julia Nava de Ruiz Sánchez fue la directora en las dos ocasiones sí en el caso de, de ambas este, de revistas es muy interesante porque gracias a las revistas podemos ir viendo la trayectoria del consejo y ya en la vida el consejo está muy ya muy muy acabado sí porque hay este disputas y pugnas entre las mismas feministas, algo que vamos a ver también en los años eh, 20 en lo con las feministas en este, en méxico, las, sí, este, espérenme, en el, en la fundación del consejo, Estuvieron dos mujeres muy importantes. A ver, Israel, a ver si sí si, si, si sigo esto. Bueno, esto es para que vean este, casi el vestuario de, este, de las mujeres de los años 20. La que sigue, espero que sea. Bueno, este es, es, esto es un poco antes. Este. El 10, el 10 de mayo de 1922 se estableció el Día de las Madres, que yo creo que se establece este, por Rafael Alducin, que era el director del periódico Excelsior, porque en ese momento las feministas estaban muy fuertes y había que regresarlas a la calle a la casa y por eso enaltecer como dice en, viva, en vida o en memoria a quienes les dieron el ser y esto tiene que ver con el hecho de que las feministas estaban pidiendo la eugenesia que es este, para, para este, admitir, se puede decir, que las mujeres este, tuvieran un perfeccionamiento de la especie. Y esto es como la respuesta del Estado a lo que pedía el Consejo. La que sigue, por favor. Ahí está. El consejo se funda como Consejo Mexicano de Mujeres, en donde estaba Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Quiero decirles que siempre usó el de Mendoza, ¿eh? Y muchas de las mujeres también, las casadas. En el caso de Juana, que era muy especial, este, cuando entran todas... Juana se apropia del, del nombre y pone a sus hijas como este, eh, la, la directora y la editora de las revistas. Entonces la, la corren, ¿sí? Y se forma el consejo en, en, en octubre de 19, la que sigue, que ahora sí, espero que... Ahí está. Sí, aquí tienen, no encontré otra fotografía de Julia Nava de Ruiz Sánchez, ¿eh? Julia Nava de Ruiz Sánchez, este, a, hasta donde sé, estuvo después en el Colegio de eh, es, Estudios del Hogar y fue una escritora muy, muy, muy importante, ¿sí? Y es una de las... Fundadoras del Consejo Feminista Mexicano, la que sigue, porque es más fácil. Ahora, la más interesante de todas es Elena Torres Cuellar, que parece que nunca se casó, pero ella fue una de las integrantes del eh, Partido Comunista cuando se funda. Ella y este de Cuca García. ¿Puedes ponerme la que sigue, por favor? Bueno, es Evelyn Trent Roy, que también es de las fundadoras y que la foto es espantosa. Y la que sigue. Elvia Carrillo Puerto y la que sigue, que creo que sí es Cuca García, que es la que está en medio, ¿sí? Que además este, existe el libro de Verónica Oiquión, que es una superbiografía de Cuca García. Entre Elena Torres y Cuca García, lo que hicieron fue, además del Consejo Feminista, también estuvieron en la formación del PC. Y el, el caso de Cuca, Cuca se va a Michoacán. Esto es así como muy rápido, este, y es seguidora de no solo de Cárdenas, sino también de Mújica Y el caso de Elena Torres, Elena Torres sí va a estar en la Ciudad de México y va a estar en, en el consejo y en, el, en, en la formación de varias, varias este, organizaciones. Sí, en el caso que esto ya, ya lo conté, espérenme, para no volver a ah, sí, bueno, este no, ahora sí, déjame un rato a, a Cuca para que este en el caso de ambas, este, el eh, este, de, ay, espérenme. Elena Torres, por estar viendo esto, inclusive dirigió el periódico del PC que se llamaba El Comunista. ¿Sí? Este, y como se va al, al Consejo, eh, ella va a ser del Comité Ejecutivo. ¿Sí? Ahora, durante los años 20, ahí sí, la que sigue. Este hubo un intenso intercambio entre las sufragistas latinoamericanas y norteamericanas. El tema de la adquisición de derechos fue una constante y de ahí que se buscara obtener el reconocimiento de los diversos gobiernos para alcanzar el sufragio. En el caso, y esto ya es nada más como anécdota, el primer país latinoamericano en reconocer el voto a las mujeres fue Ecuador en 1929. De ahí empieza Uruguay, este Guatemala, etcétera. Y ya les dije este Perú inclusive, pero México va a seguir tratando e intentando, y ahorita van a ver qué pasa, ¿sí? En este sentido, vamos a encontrar que la Mesa Redonda Panamericana de Texas, este, que fue este, organizada por la señora Terry Griswold, ella es, se dedicaba a ayudar a quienes cruzaban la frontera por la revolución y cuando termina la revolución empiezan a trabajar solo con mujeres y para ello este la mesa redonda este panam o sí, la mesa redonda panamericana va a ofrecer apoyo a las feministas mexicanas y entre y van a ser recibidas, van a, van, a, van a ir a la Ciudad de México, donde van a tomar el té con la esposa de Obregón. Y de ahí va a surgir una relación bastante estrecha con las mexicanas, las sufragistas mexicanas. Sí? Su, su feminismo era moderado y les importaba mucho... el cuidado de la paz... y los valores de la civilización... la señora Griswold... fue una activista... por el sufragio de las mujeres... en Estados Unidos... El, debido a la enmienda 19... se... Este, se otorga el voto... a las mujeres... en 1920... Por lo tanto, muchas de estas mujeres de las norteamericanas van a tratar de tener relaciones con las latinoamericanas, la verdad, en búsqueda del poder. Y eso hace que, primero que nada, la, este, Carrie Chapman-Cat de la Liga de Mujeres Votantes va a organizar en Baltimore, Maryland, una, en 1922, me falta eso, una conferencia panamericana, donde se invita, gracias a, esta, a, a la señora Griswold, me puedes pasar la que sigue, porque es la señora, ahí está, Florence Griswold. Gracias a ella, invitan a las mexicanas. Las mexicanas van por medio del, de la Secretaría de Educación porque todas estaban trabajando en la Secretaría de Educación. Entonces, ¿me pasas la que sigue? Por favor. Sí, aquí está. Estas son la Liga de Mujeres Votantes de Baltimore que, les digo. En 1922, del 20 del 20 al 29 de abril, este hicieron una una este un congreso muy grande donde advertían que las latinoamericanas iban a a ver, no podían hablar y no se les daba el este el la la, la voz Claro que este, en, en este, las latinoamericanas no se quedaron conformes y organizaron la Liga Panamericana para la Elevación de la Mujer para promover el voto femenino en la región. Si se fijan, las mexicanas van poco a poco apropiándose de los discursos que están en ese momento en el, en, entre las feministas tanto latinoamericanas como Amer norteamericanas e inclusive canadienses. En ese sentido, eh, el tema general de la, de la conferencia giró en torno a lo que podrían hacer las norteamericanas este, con las latinoamericanas. Había una, una pugna entre la Liga de Mujeres Votantes y la National Women's Party y el Partido Nacional de Mujeres. Ambo, ambas, ambos grupos estaban peleados, por supuesto, y ambos grupos querían a las latinoamericanas. Para poderse ir a Europa, específicamente a La Haya, donde había varios congresos, y tener alguien que las respaldara. En el caso de la Liga de Mujeres Votantes, Carrie Chapman Catt lo va a dejar y se va a, a dedicar a. Las mujeres trabajadoras, mientras que el Partido Nacional de Mujeres va a, a cooptar a las latinoamericanas y a fundar la Comisión Interamericana de Mujeres en 1928. Sí, me puedes pasar la que sigue porque ahí está. Este. En el caso de, de Baltimore, lo que va a pasar es que cada uno de los países latinoamericanos quedó en este realizar congresos para ver en qué situación estaban. México eh, las mexicanas hicieron el primer congreso de la Liga Panamericana de Mujeres en mayo de 1923. Aquí como ustedes vieron este este, las mujeres van a, va a haber primero una gran cantidad de mujeres este en el Congreso este la asociación de panamericana para la elevación de las mujeres va a quedar en, en manos de una brasileña una mexicana una uruguaya y una canadiense Carrie Chapman Catt. en el en el en Baltimore dijo pues dijo unas cosas muy feas de las latinas y lo dijo varias veces dijo que las latinoamericanas no estaban preparadas para el voto para el voto perdón y eso las hacía menos y por supuesto, las latinas, espérenme, se enojaron bastante con Kat porque las denigraba. Ella inclusive hizo una gira por América, sobre todo por América del Sur, y repitió todo el tiempo que las mujeres latinas no podían ser este, ciudadanas porque no tenían la preparación. Y quiero decirles que muchas de las mujeres latinoamericanas, argentinas, brasileñas, pe peruanas, uruguayas, eran mujeres de, al de alto nivel. Muchas de ellas eran abogadas, otras eran médicas, otras eran es, abogadas médicas, este, maestras, pero que habían estudiado en, en, en Europa, no en Estados Unidos, ¿eh? Y este, se pusieron en contra de CAT. De Ahora, cuando en 1923 estas mujeres este, van a ser el, el primer congreso este, de la Liga Panamericana de Mujeres, pues lo que quieren es pugnar por derechos civiles y sociales. La mayoría de las delegadas eran profesionistas provenientes de casi todos los estados de la República, de Cuba, de Estados Unidos y de organismos internacionales. Ahora, quienes pusieron el dedo en el renglón fueron las yucatecas. Las yucatecas pedían la eugenesia pedían el amor libre pedían el aborto este pedían bueno por supuesto el, eh, el voto pero también una sexualidad libre ellas habían estado con carrillo puerto estaba elvia su hermana estaban otras más y lo que lo que pedían era muy avanzado para su época. Inclusive pedían la paridad, lo que hoy conocemos como la paridad, lo pedían las yucatecas, el hecho de que se les diera el voto y en los congresos hubiera 50% de mujeres y 50% de varones. En eso, este... Por supuesto, este armaron, armaron toda una este ¿cómo se llama? Todo, todo un escándalo los periódicos que son una fuente importantísima para esto, de hablaban pestes de las Yucatecas y no sabían cómo este cómo tratarlas y cómo tratar los temas que ellas estaban proponiendo. Al mismo tiempo proponían también la, el la, el, anti, el anti alcoholismo que va a ser entre los años 20 y 30 una de las luchas de las mujeres este una moral sexual igual que igual que la de los hombres, medidas económicas este por supuesto, el voto este, y la eh, protección de las mujeres trabajadoras y con un salario, que se les diera un salario equitativo al de los hombres. ¿Sí? En ese sentido, a ver, ¿me pasas la que sigue? Espero que sea. Ahí está. Sí, esta va a ser la última. Este, el, el hecho de que las yucatecas este de que Margaret Sanger que no fue, pero que este fuera la este fueran a, a Yucatán llevadas por Carrillo Puerto uy, una señora Kennedy, en este momento se me olvidó el nombre, para este enseñar a regular la natalidad y empezaron con las la, la, con las prostitutas, y hubo bueno para las para Elvia y sus compañeras, esto fue un avance, pero ya sabemos que el problema fue de contagio entre unas y otras. Pero esto es esto en los años 20 en los en, en 1923, es algo que nadie se imaginaba, ¿sí? Asimismo, sí en el, ¿me puedes pasar la anterior, por favor? Ahí, que se quede. En el primer congreso y luego en 1925 se va a hablar del divorcio. En la, en las, en el, ay, en el, ya se me olvidó cómo se llama el, el tratado de relaciones ex, este, sociales que hace Carranza, ahí va a integrar el divorcio que desde 1915 se había este, es, es, estaba en en este estaba, estaba en la ley y había mujeres que estaban a favor del divorcio y estaba, había mujeres que estaban en contra, sí. Ahora hay quien dice que no saben bien eh, si era una táctica, este, lo que estaban discutiendo para ser visibilizadas o verdaderamente creían en la libertad sexual, en la moderación del, del alcohol, etcétera. ¿Sí? Pero muchas de ellas se presentaban como amas de casa muy tranquilas y este, eso hacía que no supiéramos qué es lo que. Es, de, pedían sí este además en la compleja trama que que se vivió durante el primer lustro de los veintes debido a la sucesión presidencial por el fin de que se acercaba el fin del este periodo de gobierno de Álvaro Obregón, ese proceso ni fue fácil ni fue tranquilo, y en este, las mujeres van a participar de manera informal, primero mediante la primera conferencia de la Liga, y después, a partir de que en algunos estados se había concretado el voto. En yucatán en 1922 el problema fue que carrillo puerto no lo integró a la constitución por lo tanto ganaron las mujeres pero al morir este asesinado carrillo puerto esto se quita en san luis potosí donde este eh, elvia se fue a, a refugiar también el gobernador en 1923 había aprobado el voto y las mujeres sufragaron en 1924 en las elecciones municipales, no tenían el voto completo, el voto universal. ¿Sí? Este ta, eh, Tabasco y Chiapas también habían este decretado el voto pero fue de corta duración. Cambiaba el gobernador y esto, esto se acababa. En este proceso, las sufragistas perfilaron dos argumentos que van a utilizar en las siguientes este, campañas para cambiar los artículos relativos al voto en las leyes electorales a lo largo de los siguientes 30 años. Uno fue el igualitarista, que proponía que la mujer merecía el derecho de vo a votar de la misma manera que el varón por ser humana y reconocía el sufragio casi de forma simultánea con el sufragio eh, masculino sí y por el otro lado había quienes subrayaban la diferencia de decir las mujeres vamos a votar, pero también somos diferentes. Y este, esta igualdad y diferencia la vamos a ver desde aquí hasta los años 80 de, de, del siglo XX. ¿Sí? En 1923, cuando está el, este, el, después del Congreso Feminista, este. Este, el ambiente político en México se encendía cada vez más la rebelión armada buscaba que sus líderes fueran eh, favorecidos como candidatos a la presidencia y la pugna entre Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles fue muy sangrienta y en este escenario se funda la Liga Feminista de México es así no Está más que en los periódicos. Este se conformó en 1923 al calor de lo que sucedía y consideraba como una obligación intervenir en política. En 1923, en el periódico El Universal, en pleno conflicto por la presidencia, Elena Torres, a la, la cual ya mencioné, es, respondía en una entrevista y se los voy a leer tal cual la mujer mexicana se apresta a tomar participación en la lucha electoral que se avecina pero su labor especialmente será de encausadora de principios y trabajará por aquel candidato que llene mayormente las aspiraciones nacionales antes que nada haremos campaña por los principios de alta moral reivindicadores de los derechos de la mujer se hará un llamamiento a todas las mujeres del país a que colaboren con nosotras, pero estamos convencidas de que es una obligación la nuestra en formar parte de los asuntos políticos, puesto que ellos afectan el porvenir nacional. Torres contaba con que las mujeres a nivel nacional se manifestarían por uno u otro candidato y además enarbolaba la moral que por naturaleza aporta consigo la mujer para elegir al mejor candidato. Abrigaba la esperanza de que las mujeres emitirían eh, su voto al, eh, con, por el mejor candidato en, solo en las entidades donde se había decretado el sufragio femenino no contaba con que un mes después de su entrevista, en octubre, aparecería una mujer candidata a la presidencia. En México, hasta las mujeres quieren ser presidentes. Fue el encabezado del Universal del domingo 21 de octubre de 1923, donde se anunciaba que Julia Alonso... Con Z, lanzaba su candidatura a la presidencia nombrando a Marina Vega como su jefa de campaña y propagandista y a Nicolás Zúñiga y Miranda como su consejero. Si de por sí el ambiente estaba caldeado y los dos candidatos peleaban y competían tramposamente por ser los preferidos y seleccionados por el presidente, ahora una mujer se lanzaba en este escenario tan enmarañado con un discurso esencialista, mujeril y también político. Julia Alonso decía y cito al Universal del 21 de octubre de 1923, yo en virtud de los derechos que tengo como ser humano y como mexicana, en vista de la necesidad que tiene la mujer de ocupar el puesto que le corresponde en la sociedad, y como, en la sociedad, como verdadero eje del hogar y de forja, forjadora de seres conscientes y útiles. Para sí, me lanzo y enarbolo la bandera que proclama la justicia de todo ser humano y sobre todo de la mujer, advirtiendo que cuando llegue a la presidencia, no me convertiré de esclava en esclavizadora. Como mujer, yo manifiesto la ineptitud y los vicios del hombre. Además de no tener esos feos vicios, tengo la práctica de gobierno de mi casa y por lo tanto podré gobernar al país. Alonso se refería a sí misma como gobernanta de su hogar y por tal motivo podía administrar al país. En su programa se comprometía al reparto agrario ofrecía proteger específicamente a los músicos por solidaridad del gremio. Esta frase precisamente me permitió rastrear su semblanza. No aparece en ningún lado, pero sí encontré que se sabe muy poco de ella nació en oaxaca estudió en el conservatorio nacional de música se graduó en piano órgano composición y dirección de orquesta por eso está hablando de los músicos y fue la, este nombrada profesora de órgano de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? No se conserva ninguna de sus obras y se dedicó a dar clases de piano y de idiomas y además fue la primera mujer que dirigió una orquesta en la Ciudad de México, ¿sí? Este de, para que todo marchara a pedir de boca, toleraría en materia religiosa todo, pues prometía hasta como obligatorios los cursos de todas las religiones en las escuelas. Con esto, por supuesto, desafiaba directamente a calles porque ya sabían que, que era anticlerical y ya que de antemano se sabía que Calles buscaría limitar la influencia de las iglesias en la vida pública. ¿Sí? Este, espérenme que ya, por supuesto, ya me perdí, pero bueno, no hay problema. Este, por supuesto. Eso es todo lo que se sabe o lo que por lo menos yo he podido saber sobre Alonso. Las elecciones del domingo 6 de julio de 24 fueron muy competidas. Hubo robo de urnas, imposición de candidatos, amenazas, desaparición de votantes, destrucción de boletas de votación, pedradas y puñetazos. Algo que nosotros y nosotras no. Sabemos de eso. Además, recurrieron a algunas mujeres para contener a quienes no estaban de acuerdo. Y cito, en las casillas participaron militares. Pero también aparecieron en la capital del país mujeres con blusas rojas y faldas negras que en algunas casillas impidieron que los votantes se acercaran siquiera. Esto es indicativo de que cuando las necesitaban, se aprovechaban de mujeres para amedrentar y exponer, en este caso, la anticlericalidad de calles para desprestigiarlo. Ese fue el caso. Cuando calles en su gira proselitista por Guanajuato, mientras hablaba, un grupo de mujeres lo repudiaron gritando viva Cristo Rey, interrumpiendo a gritos su discurso y haciendo que el candidato tuviera que abandonar el lugar. Cuando menciona que las mujeres, cuando menciono que las mujeres hacían de todo para llamar la atención, es porque hubo diversidad de opiniones, de clases sociales y de orientaciones religiosas y políticas. Además, las mujeres con estas acciones se hacían visibles de una u otra forma y demostraban que estaban en el ámbito público de manera informal. La mujer es la mitad de la patria. Hace bien la mujer mexicana de interesarse por la cosa pública porque ella forma la mitad de la patria y porque con su ayuda como compañera o madre podremos más pronto mejorar y transformar la patria. Este párrafo del discurso ofrecido por Calles durante su gira por el estado de Colima en mayo de 24 muestra la manera en que se concebían las mujeres. La normatividad de género imponía el ámbito privado y la maternidad para ellas, no la política, y lo está subrayando Calles. Esto en el contexto en que las sufragistas mexicanas estaban demandando la ciudadanía y creían que Calles se las iba a reconocer, ya que algunas eran muy cercanas al candidato. ¿Sí? En el caso de Calles. A fin de cuentas, tuvo razón, según su parecer, porque consideraba que la Liga de Mujeres Católicas era una fuerte oponente a su política anticlerical. Por ello, solamente en algunos estados se llevaron a cabo modificaciones, todas ellas efímeras, a las leyes para que las mujeres pudieran votar. La manera en que durante este periodo las mujeres circularon dentro del país y en el extranjero nos permite conocer su este, pensar con respecto al sufragio y a la ciudadanía. Las discusiones en las que intervin intervinieron muestran el nivel de conciencia que fueron adquiriendo a través de las reuniones en que participaron, como les he estado contando. Y durante estos años fueron prácticamente las mismas mujeres quienes participaron y se fueron fog fogueando en la lucha por el este, sufragio. Muchas de las fundadoras del Consejo Aparecen liderando las facciones que se conformaron y seguirán apareciendo en los años venideros. Llama la atención la necesidad de vincularse con las norteamericanas y formar un frente común. El panamericanismo en este sentido les permitió resguardarse de la exclusión de la ciudadanía y bajo su amparo pudieron manio, manu, maniobrar en la búsqueda de sus demandas y en la reafirmación de su personalidad política. Por último, las mujeres decepcionadas por la actitud de quienes creían que iban a, reconocer, la, iban a reconocerlas como ciudadanas acordaron apoyar en 1929 al candidato que les ofrecía el voto en caso de ganar. José Vasconcelos. Una mayoría de ellas había trabajado en el renacimiento educacional de Vasconcelos, que Vasconcelos promovió cuando fue secretario de educación, y otras participaron en las misiones culturales como maestras en varias localidades del país. Estaban además las mujeres católicas organizadas en brigadas femeninas muy activas por el candidato. Las feministas sufragistas estaban de acuerdo y hacían propaganda en favor de Vasconcelos mayoritariamente, y él, en concordancia con ellas, afirmaba y les lo cito, nadie puede negar que la mujer que tiene capacidad para sostenerse económicamente debe tener también capacidad para opinar sobre los asuntos políticos de la sociedad en que vive. Hay además otro punto importante que me decide a favor del sufragio y es la necesidad de elevar a la mujer mexicana al mismo nivel que la norteamericana. La propaganda del PNR del Partido Nacional Revolucionaria fue más vigoroso, vigorosa y obstaculizó las manifestaciones sufragistas. Vasconcelos no ganó y las sufragistas seguirán pugnando por acceder a derechos negados. No obstante, como hemos podido observar, la década de los años 20 fue donde las mujeres mostraron una estrategia alternativa y creativa en la demanda. Por el voto. Gracias. Ay, sí. Pues gracias a ti, eh, Ana, muchas gracias por esta plática tan interesante, rica y llena de, de muy distintos niveles, ¿no? Desde este ámbito transnacional, latinoamericano, eh, la liga de, por el voto en Estados Unidos, los congresos en México, la política nacional, los niveles regionales y las diferencias de las salsas regionales de cada lugar, ¿no? De que parecen como meter tantas dudas y a la vez, claro, nos ayudan, eh, nos ayuda mucho lo que dices a ir pensando y acercándonos a cómo era que algunos estados eh, se van adelante en este tema del voto, cómo es que mujeres no quieren el voto, otras sí, pero otros no, cómo hay un señor que sí quería el voto, aunque una Inés no. Entonces, creo que todas estas cosas que nos has dicho nos eh, ayudan mucho como avanzar en tener una imagen de lo que era estas mujeres movilizadas como colectivo, colectivos, en esos veintes del veinte y a tener una idea, ¿no? De, de qué largo ha sido este camino, incluso para obtener este ejercicio tan elemental pero tan básico y fundante como es el voto, ¿no? Que si no es esta igualdad y esta y por cierto a propósito igualdad también el tema de la diferencia, creo que nos has dado un escenario muy muy interesante que conecta muy muy distintos niveles. Algunos de los eh, compañeros que están aquí atentos ya empezaron a mandar algunas preguntas. Entonces, si te parece bien, empezamos a ver qué es lo que ellos comentan. Y eh, uno de ellos, eh, Miguel Hernández, nos dice que sabe que Hermila Galindo no pudo ir al, al primer congreso feminista, pero que mandó un discurso y que si tú podrías eh, hablar un poco acerca de este discurso de Hermila Galindo. Eh, a, Después él mismo, ah, no perdón, Ricardo Mejía dice. Eh, uh -huh. Buenas tardes, doctora. Nos podría comentar acerca del discurso. Ah, no, este ya está. Perdón. Eh, ¿Es, ¿Qué tan antigua es la lucha de la, ya se me lo movió, de las mujeres por sus derechos y la igualdad en México? Ajá, bueno, a ver. A ver. Fue primero ver. el huevo la gallina. Y luego mencionar el nombre del periódico en el que se publicó el discurso de Vasconcelos del 29 sobre sí. las mujeres. Eh, fíjate que no es, no, no, no es un periódico, es su, este, su biógrafo que es John Skirius, ¿sí? De ahí lo saqué porque él sí le da un, bueno, un pequeño capítulo a las mujeres de Vasco, que, que estuvieron con. Vas con celos, perdón, pero tengo un reflujo, pero terrible el día de hoy, ¿eh? Pena, no, no te preocupes, yo creo que te agradecemos entonces doblemente que este, estés. Pero eso es, hijo. Ahora, este, espérenme, ¿por qué cuesta mucho trabajo que haya una figura de mujer como en la candidatura, siendo que tenemos más información libertad? <laughs> Eso no te lo voy a contestar. Este, no sé. Este, primero voy a contestar eh, lo que dice, lo que dijo Hermila Galindo este, en el primer congreso de, de, de Yucatán. Lo que ella hace es a partir de, varia, de varios este, eh, escritos de hombres sobre todo este lo que hace es decir y por eso es por lo que queda queda este en, en la memoria este ese discurso que las mujeres tenemos las mis, la, las mismas cómo lo pongo es que digo no me sé exactamente que, que las palabras las mismas necesidades sexuales que los hombres. Por ahí lo... Y las maestras que estaban ahí, que eran una mayoría aplastante, casi se desmayan. Al grado, este, espérate, ¿dónde está? Ahí está, Miguel. Al grado que hubo una discusión muy fuerte si ponían en las memorias del Congreso a el... Si en, Incluían el discurso de Galindo o no lo incluían porque lo leyó precisamente Elena Torres. ¿Eh? Y entonces, eso, eso, bueno, fue un escándalo total que en 1916 ella se atreviera a hacer esto, a decir eso. No claro. sé si con eso te. Eh, porque eso es exactamente el meollo del asunto. No Right Mills sino todos los demás, sino precisamente esa necesidad sexual que tenemos hombres y mujeres. Y que seguimos teniendo, ¿eh? Nada más que pues, en 1916 eran más mochas que ahora. Bueno, sigue habiendo quienes. Ahora, este. El nombre del periódico ya es, es, es este John Skirius. Ya creo que se pone así como se llamaba José Vasconcelos, algo así se llama. Es, es una biografía de Vasconcelos. Celos, sí. sí. Ah, es el, 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 el biógrafo es ajá. más importante lo tengo allá entonces no no puedo pararme no 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 tal vez te pediríamos si nos lo puedes luego mandar en un mensajito Sí, este, sí la y, completa para poderla compartir sí, gracias sí claro que sí es que nada más tengo Skirius y no 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 puse las notas aquí en esto sí, Es, este. eh, luego eh, ¿qué tan antigua es la lucha de las mujeres por sus derechos y la igualdad en México? Mira, hay, ese es Daniel. Este, lo, lo primero que, que se conoce es a mediados del siglo XIX, pero no hay, o sea, sí se dice que las mujeres mandaron una carta pidiendo derechos y claro que nadie les hizo caso. Pero yo no he visto el documento, entonces no te puedo decir que sea desde entonces. Pero sí, las violetas de la nagua de Laureana Wright de Clenhans, fíjense que me acordé completo. <laughs> eh, 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 ahí ella, ella demanda la educación y la igualdad. No demanda exactamente el voto, pero al demandar la igualdad, está este, pidiendo la ciudadanía. Después de ella, en 1903, 1905, hay un grupo que se llama las mujeres mexicanas, algo así, donde están las doctoras, las abogadas, que ahí sí ya están demandando el voto. Ahí sí, en 1910... Cuando van a, a, este, a escoger a Madero que se propone en contra de, de Díaz, también hay un grupo que son las hijas de Cuauhtémoc que piden votar para poder apoyar a Madero. Sí, claro que tampoco votan. Y en 1916, en el... Este Congreso feminista de Yucatán, lo que pasa es que Salvador Albu Alvarado quiere que las mujeres digan que quieren el voto para que él, él siga en el este siendo gobernador y las maestras aceptan sin aceptarlo totalmente si les lo que dicen es el voto gradualista, que primero sea en este el voto municipal y después el voto este universal, ¿sí? Y este cuando Miguel Alemán este sube al gobierno, este ocupa el gobierno él da el voto gradualista. Primero el, en 1947, el voto municipal y además ya hay mujeres en las cámaras, en, en, no en las cámaras, pero están de, de este, magistradas, etc. Y hasta 1953, cuando ya las mujeres no son un peligro, ¿sí? Entonces se da, eh, se... Se reconoce, ojo, se reconoce el voto. Yo soy de las que dicen que se reconoce. ¿Por qué? Porque en la época de Cárdenas, Cárdenas este, escribe la iniciativa, la manda, este, la aceptan, va por todos los estados, se acepta pero nunca sea este aparece en el diario oficial y cuando en 1953 los diputados están discutiendo es, lo que discuten es si usan lo mismo que decía Cárdenas o este, hacen otra cosa si ellos hubieran aceptado tal cual la iniciativa de Cárdenas entonces el, eh, eh, hubiéramos dicho que Cárdenas fue el que dio el voto, el que reconoció el voto, pero como no querían hacer eso, le cambiaron algunos detallitos a la iniciativa y así se fue, y por eso yo digo que se reconoció, porque toda esta larga lucha por el voto era reconocer, ya habían visibilidad, ya las mujeres estaban, visibles, entonces había que reconocerlas, inclusive en Chapultepec, bueno, cuan, antes de la, cuando se estaba formando la ONU, hubo una conferencia en Chapultepec donde estaba Amalia Castillo, Amalia González Caballero de Castillo Ledón, este, que dijo: yo no soy ciudadana, pero quiero el voto, entonces como que ya hay una hay una larga discusión sobre el, el sufragio, porque además ahí sí no, no les voy a contar todo, no les voy a contar este, pero Palma Guillén en 1920 y tantos, en 1930 va a ser nombrada este ¿Cómo se dice? Va a ser nombrada para, como, ay, se me fue la palabra, qué raro. Este, ayúdenme, este, cuando, cuando vas a otro país representando tu país, embajadora, ¿cómo? embajadora en, Sue en, en Suecia, creo, este, y no era ciudadana. Así es. Y también este Castillo Ledón va a ser de la Comisión Interamericana de Mujeres sin ser ciudadana. Entonces, aquí hay unas contradicciones en cuanto a lo que quiere decir el voto. ¿Sí? Y por eso cada vez pues, tienen más... Este, más de las demandas son cada vez más interesantes. ¿Por qué? Pues porque ya tienen camino andado. ¿Sí? Ahora espérenme. Eh, qué tan antigua ya. Celia, dime. Celia, justo decirte lo que dice Celia, que dice que si podrías comentar sobre la participación de las mujeres capitalin, de capitalinas en el movimiento feminista. Pero el, bueno, fe, el movimiento feminista de hoy. Pues mira, tal cual dice la participación de las capitalinas. No, yo creo que se vale los veintes porque. Bueno, pues no, eh, eh, no son más actuales. Ahora, las las integrantes del consejo no todas son de la Ciudad de México. El claro. consejo sí está ubicado en la Ciudad de México y van a, digo, va, va, va a ser ayud, apoyado porque este adolfo de la huerta o sea les, les, los, los hombres del poder las ayudan pero no todas vienen son nacidas capitalinas son de varios estados de la república y como revolución que fueron revolucionarias este, por ejemplo elena torres estuvo en yucatán este... Cuca García es de Michoacán, de Taretán, este, es más que yo conocí la casa, este, eh, ¿cómo se llama? Estas mujeres no, bien, no son específicamente capitalinas. Ahora, las feministas de los años 70, algunas también son de la Ciudad de México y otras son de Sonora y otras son de, de otros lugares. Sí, hay, hay feministas en todos, ahora todo, en todo en toda la República, afortunadamente. ¿Sí? Eh, espero que con eso. Sí, yo creo que es, es muy justo. Ahora también nos dice Joaquín que Elvia Carrilla, Carrillo Puerto, la monja roja del Mayab, como muchas otras, me parece que no se les ha hecho justicia, ya que poco sabemos de todas estas grandes mujeres. Podría ampliar un poco sobre el papel que tuvo Elvia Carrillo Puerto. De, de, antes, antes de decirte que Elvia fue muy importante y además en un momento, ella primero eh, luchó por el voto y después se arrepintió y dijo que no y luego otra vez dijo que sí. Este, para que vean que las contradicciones de, la, de las y los humanos son normales. Este, hay ahora mucho más trabajo y mucho más este interés por hacer biografías de mujeres Sí yo acabo de estar en un congreso de historiadores que éramos más mujeres que, que los historiadores y varias han estado haciendo biografías de mujeres y este Elvia Carrillo tiene dos este de dos biógrafas y este una es Lemaitre y la otra no me acuerdo ahí, ahora sí que volteo porque ahí está mi este ahí está la otra parte de mi librero este Elvia Carrillo fue muy importante por lo que hizo Primero en Yucatán, gracias a su hermano y a sus hermanos, porque además era una familia muy grande. Ella hizo las ligas de resistencia en donde involucró a las mujeres. Yo creo que lo más importante de ella fue eso. Luego estuvo en los años 20, se fue a, a San Luis Potosí, se fue a varios estados, anduvo por varios estados, llegó. A la Ciudad de México estuvo en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y estuvo también en los 30 en los Congresos de Mujeres, en los Congresos de Obreras y Campesinas, así se llamaban. Y estuvo, además, fue del PNR, se incorporó al PNR y ahí fue donde hubo esta discordancia. No sé si decirlo así, este, en donde decía que no estaba de acuerdo en el en, en el Ateneo de Mujeres, que era un grupo de periodistas que, que es que no hacían política, ella estaba y ahí escribe un en el en la revista escribe un artículo donde dice que no está de acuerdo con el voto, porque las mujeres no estaban capacitadas. Sí, claro que cuando eh, Ruiz Cortines reconoce el voto y manda la iniciativa, ella ya va a estar de acuerdo. Sí, claro. No sé si con eso. Claro, eh, pues yo pienso que está es amplio y bien documentado. ¿Qué pudo haber influido para que las mujeres en Yucatán tuvieran una visión más amplia de sus derechos? Creo que también lo has dicho ya cuando mencionas esto de Carrillo esto. Puerto y pero no... eh, Alma Reed. Eh, bueno, eh, Carrillo Puerto se enamoró de una norteamericana, iba a decir una gringa, pero vamos a ponerle a Alma Reed norteamericana y ella influyó mucho en lo que como ven, era una periodista muy reconocida en Estados Unidos, ellos, ella de veras influyó no solo en él, sino también en las mujeres. Ahora sí que Peregrina sí de veras tuvo un papel importante, ¿sí? Yo sí, creo es que con, que... con eso... Yo sabemos muy bien lo de Peregrina, no sé si los chicos de 20 años que anden por aquí... Eh, hicieron eh, eh, era era de este el, el el Carrillo Puerto mandó hacerle una canción a Guti Cárdenas creo que es este ahí sí no no pero se llama Peregrina la la, la canción y este escúchenla porque esa es Almarig es hermosa es, es hermosa una... la canción además además Sí, lo es. Bueno, hay muchas más preguntas. A ver si podemos eh, avanzar. Eh, hay una que conecta el tema de niñez, de dónde andaba, pero ahí decía que es también cuando empiezan los derechos de la niñez. Eh, en, en el caso de Elena Torres, uh -huh. Elena Torres tiene un problema muy fuerte con Napole eh, no, no se llama, una, sí, con la Crom. Sí, este y tiene que salir del país. No puede seguir en el país, ahora sí que no puede salir, seguir en México porque este tipo la, bueno, la vapuleó todo lo que pudo. Y ella regresa a los congresos del niño. Yo no sé mucho de los congresos de los, del niño, pero sí, eh, por ejemplo, en Argentina hay congresos del niño desde muy 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 pronto desde los años 10. Y en México empieza en creo que en la, por la re, por la revolución por ahí hay unos y en los 30 Elena Torres se dedica a eso. Hay una tesis sobre Elena sobre Elena Torres de Noemí algo? Este que está inclusive está en 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 internet entonces es muy interesante porque ella verdaderamente hizo una buena in, be, investigación. Sí. Uh -huh. Pues a ver si pudiéramos tener el dato si no ahí le pedimos a algunos ayudantes que nos ayuden a rastrear por ahí donde anda es lo del. Yo, la... yo tengo sí. todo eso pero. No los, claro, no, bueno, no estas son cosas que van surgiendo eh, al calor. Bueno, pues eh, eh, nos preguntan si aparte de este derecho, digamos que no tenían el derecho al voto y por lo tanto no tienen derechos de ciudadanía completos, pero ¿qué otros derechos de ciudadanía no tenían las mujeres en los 20? Un salario igual, que tampoco sigue, eh, que hasta el día de hoy sigue desigual. El treinta y tantos por ciento menos de, de lo que ganan los hombres, y ganan las mujeres. Sí. Es, o sea, el, el movimiento feminista de la segunda y de la tercera ola sí está, sí han demandado salario igual para trabajo igual. Además, hay una, bueno. Hay un des, este, dis, una discriminación muy fuerte este, hacia las mujeres trabajadoras. Claro. Ese, ese es una de las cosas. Tú mismo había señalado esto de un permiso escrito para que las mujeres puedan trabajar, que implicaba, pues, no precisamente una autonomía de Exacto. sujeto, etcétera, ¿no? Y seguramente hay muchas más cosas que podríamos ir abundando. ¿Dice? La educación. Ajá, claro. es, la educación es diferenciada. Las eh, los padres, eh, hasta el día de hoy, padres y madres prefieren que el hijo este, estudie porque él tiene que mantener una familia, mientras que a la, a, a la hija no, porque ella no, ella va a estar mantenida. Y eso sigue hasta ahora y por eso Laurea, Laureana Wright pide educación y ad, educación superior porque las mujeres no tenían acceso a la educación superior y ya que tienen acceso y, ya, y empiezan a aparecer las médicas, no las dejan trabajar y las abogadas no pueden litigar en público, tiene que litigar otro así es <coughs> Claro, y hay un indicador de Inegi que me parece que es escalofriante, que es el, eh, las, el, la, el índice de sobreanalfabetismo femenino, que no es un indicador que existe para ellos. Es simplemente Exacto. cuántas veces más mujeres que hombres so, son analfabetas. Bueno, pues mira, y hay más, a ver, nos dice: existe la película Peregrina, alguien comenta más sobre, sobre Ay, la mira. que narra la lucha de Carrillo Puerto y su romance con Alma Reed la protagonizan, ni más ni menos, que Antonio Aguilar y Sasha Montenegro. No, pues ya, ya sé que voy ah, a hacer el sábado en la tarde. Vamos da a buscarlo. Que el tema de violencia hacia las mujeres no estaba tan centrado en las preocupaciones de las mujeres. Eh, yo creo que sí, ¿verdad? Este, en, el, en el Frente Único, aquí no aparece, en, esta, en los 20 no aparece, aparece una violencia pues muy sutil en el sentido de que no les hacen caso, pero en el frente único de los 30 sí aparece el, el, el que no les peguen, no hay no hay feminicidio, sí hay feminicidio, pero no existe el término. Claro, 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 Esto es en, de, como... inclusive en los 70 sí se habla de violencia intrafamiliar. Que ya ahora es violencia familiar, y, y no se habla de feminicidio, pero sí se habla de golpes, etcétera. Este, y siempre las mujeres hemos luchado porque precisamente esa violencia no exista. Claro, me parece muy, muy claro. Eh, nos dice Celia Zarco que va a presentar una ponencia sobre el acceso de las mujeres a la educación, pero creo que es un comentario nada más. Y bueno, Qué bueno. ahorita, sí, bravo. Y eh, bueno, pues mira, yo más bien ya para cerrar, si no tienen inconvenientes, si no llegan más preguntas, me gustaría... Aquí, Ay, aquí me hay, me... hay una que, que le voy a presentar de Matoledo Toledo a todos. Ah, y ok. No la, vi, en perdón. la actualidad están desvirtuando el movimiento feminista ya que destruyen los monumentos históricos y se salen de control las jóvenes mujeres que salen a la calle y se olvida, causa principal. Como son los feminicidios. En efecto, ¿cómo se.? Ay, ya la perdí, Emma. Este. Yo estoy de acuerdo con que pinten y tiren los monumentos, porque si a ti te mataron a una hija, lo que quieres es matar al mundo, ¿sí? Entonces, yo creo que es una forma. De visibilizar la violencia, porque de todos modos no se, no se, este, no se encuentran a los asesinos. Vean lo que ha pasado con Devani, lo que pasó esta semana con dos mujeres está, que, no que este, que una la encuentran en, en Tepos en Tepoztlán tirada como a todas las mujeres femini eh, por feminicidio a ot otra que se tira del taxi este, la, la cosa es muy, muy, está muy grave y esto yo creo que tiene todo el tiempo desde los mexicas nada más estoy hablando de los mexicas que le sacaban el corazón a las, a las mujeres solteras para ofrecérselas a Huichiro Postli, ya no sé quién, ¿no? Eso también era feminicidio. Entonces, sí, yo creo que este, estas chicas están respondiendo a lo que está pasando. Y voy a decir algo que no es políticamente correcto, por supuesto: el hecho de que tocamos la puerta al presidente y el presidente no abre la puerta. ¿Sí? Y el eh, ahorita que está el este el, ¿cómo se llama? El presupuesto a las mujeres les dieron el 0.6%, quitaron los refugios, quitaron muchísimas cosas que ayudaban en algo a y ayudaban en... a violencia hacia las mujeres. ¿Qué decimos? Ya. ¿Qué decimos? Bueno, aquí no sé si hay algo más sobre esto. La alguien, nos, Patricia Macé nos dice que repite la pregunta que yo no la vi. Seguramente se me perdió por ahí. ¿Qué tanto pudo haber influido la filiación religiosa protestante en ciertas mujeres activas en los movimientos feministas de los años veinte? Lo ignoro, ¿eh? Muy específico, ¿no? Yo creo sí. que es de esas cosas que, bueno, es un buen tema para que lo investigue, querida Patricia Macé, que es nuestra querida colega este, de, del INA. Debe ser para que pudiera más la lupa las... y poder ver qué hay ahí, ¿no? Ella es una investigadora que excelente, entonces, pues más bien la invitaríamos, yo diría, la invitamos a que este con su ojo, además para la fotografía tendría ahí un material maravilloso, un tema sensacional. Y, y por cierto, justo tocando este tema de las protestantes, creo que es, no sé tú qué opinas, Ana, de que es el asunto de la religiosidad católica, sobre todo en los 20, lo que se vuelve como parte de este temor de estos gobiernos y a veces hombres y a veces mujeres de que las mujeres voten. Porque dicen, no, es que van a votar por lo que dice el cura. De algún modo tú ya lo habías dicho, pero no sé si a lo mejor conviene Subraya pero esto en... sí hay mujeres pro, no sí protestantes este se me fue ahorita este, porque ya estoy muy cansada perdón pero este, yo trabajé sobre mujeres metodistas ya Patricia este y esas mujeres fueron educadas diferente Hablaban inglés, este, una de ellas estuvo con María Montessori en Italia, dio una vuelta al mundo, eh, enco encontré los periódicos este, donde hablan de ellas, eran las hermanas Adelia y Juana, Ay, no puede ser que trabajé con ellas un año ¿eh? y no me acuerdo cómo se apellidan. Eh, Mendoza, porque el padre era este, bueno metodista. Los metodistas llegan a finales del siglo diecinueve a México, y sí, las mujeres tienen una escuela en Puebla donde muchas de estas mujeres van a, van a estudiar porque era un lugar muy abierto y donde les daban una educación mucho más abierta. Pero en los 20 se habla más por calles y por lo que hizo de cerrar las iglesias, como que no se metió con los protestantes, con los y las protestantes. Seguramente si lo hubieran dejado otro rato, lo hace, pero yo creo que es eso. Claro. Claro, ahora ya no sé si ahora sí para cerrar, si surge algo más todavía. Dice, bueno, no, ¿qué otros factores? Perdón, les doy espacio a, a, a las preguntas, después dejo las mías. ¿Qué, ¿Qué otros factores intervinieron en el tardío reconocimiento del voto de la mujer en México? Es 50, no, es en, ¿no? no es en 55, este es en el 17 de octubre de 1953. La primera vez que votan es en 55. Pero para, el, este, para lo que era el territorio, eso es, lo que era el territorio de, este, de Baja California, ahí sí vota eh, la primera mujer, por la primera mujer en 53. Sí. Ahora, ¿qué, fa qué factores? El miedo. El miedo de que las mujeres no pensamos por nosotras mismas. Sí. Ahí sí, me, 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 me pongo yo también en eso. El hecho de que les daba miedo que estuvieran, este, que iban a, iban a ser una familia feliz, pero el, el que tenía que decidir era el marido. Y ese marido va a ser el que le diga a la esposa por quién votar. Eso, eso les dio mucho miedo al PNR, al PRM, al PRI, etc. Y cuando ya no hay ese miedo, entonces este, ya la, les permiten votar. Además, la ONU había dicho que este, todos los países tenían que dar el voto a las mujeres. Claro que los países árabes son otra cosa, ¿eh? Bueno, pero aún en los a nivel de cantones en Suiza es hasta los setentas. 71. Donde ellas pueden votar. Y estamos hablando de Suiza. Bueno, sí. aquí entonces vamos un poco a tejer en esta idea de la universalidad del tema, este Ana, porque al final en este asunto de México, en el mundo y mundo en México. El tema del sufragio, si sí es un tema para las mujeres universal, como lo estamos sacando en este momento, ahí eh, los vínculos, el apoyo, digamos, de o, o, mujeres de otras latitudes para empujar a las mujeres mexicanas al voto, era a lo mejor una idea que yo tenía un poco falsa, porque tú más bien creo, nos traes aquí una idea de que es pues más como este pequeño... Eh, pugna de poder de un grupo y otro, y entonces esta idea, perdón, que yo tengo tal vez muy idealista, de que en realidad son las mujeres que quieren que todas las otras mujeres del planeta también voten, esta idea de sororidad, de hermandad entre mujeres, no, ah, como no, que... no, uh, no tiene lugar. Bueno. No, no, no tiene el, la, el, la Comisión Interamericana de Mujeres, eso es lo que quiere se funda en, en 1928 y lo que quiere, se supone, es este, conseguir el voto para todas las latinoamericanas. Pero no, no les importa. A fin de cuentas, lo que les importó a las norteamericanas que, fun, que lograron, a la, las cubanas y las norteamericanas fundaron la comisión. ¿Sí? Y lo que querían las norteamericanas era poder tener una, una institución que las respaldara mm. este doris stevens que fue la presidenta por un buen rato este, no sabía ni hablar español mm. entonces no le importa lo que le importa es es europa tener Además, una cosa que las norteamericanas no tienen hasta el día de hoy, que es la este, equal rights amendment, la enmienda de derechos iguales. Ellas no lo tienen. Nosotras sí tenemos en la constitución el, el derecho, eh, o sea, el derecho a ser iguales entre toda la multi, este, multi como multi-todo. Este, somos iguales en la, ante la ley. Hombres, mujeres, indígenas, este, la diversidad sexual, etcétera, somos iguales. Los, las norteamericanas no. No son iguales. Esa, esa enmienda la empezaron a manejar desde los años 20, Hoy estamos ya en el año 2020, veintidós y siguen sin tener la enmienda. Uh -huh. Claro. Y eso era lo que querían estas mujeres. De acuerdo. Entonces, pero... somos más, estamos, en ese sentido, somos más tardías, pero tenemos derechos iguales. Claro. Claro, aunque sea formalmente que... Aunque sea formalmente porque es informalmente. O sea, las leyes en este país son muy buenas. Lástima que nadie las conozca y nadie las cumpla. Sí, sí, pero yo sí estoy de acuerdo en que es un paso adelante poder decir, por lo menos formalmente, de verdad que por lo menos formalmente somos iguales, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es un súper, súper tema que tenemos ahí. Eh... Ahora más bien empiezan a llover felicitaciones querida Ana. Dice ah, bueno. excelente exposición, dice Emma, Rosa María, excelente participación, gracias, magnífica exposición, felicidades. Bueno, pues yo creo que ese es así como de parte de todos de verdad. Un, muchas. Una papache. Gracias. Muchas, muchas gracias por esta interesantísima plática que tiene tantas vueltas para seguir pensando, porque creo que nos dejaste muchas. Inquietudes también a todos. Eh, nos pregunto una última, a ver si, si no estás muy, muy cansada, no. ¿en qué hay colaboración entre agrupaciones mexicanas y norteamericanas de mujeres hoy? Dice actualmente. Híjole, pues es otro tema de investigación, ¿no? <laughs> es, no... De... Fíjate que el... una de las pa... de cómo empezó. El movimiento fe, este, feminista en México fue a partir de eh, lo que hicieron las norteamericanas cuando este, eh, con, conmemoraron los 50 años de, del, del voto, y ahí hubo eh, Marta Acevedo fue a reportearlo y de ahí viene esto. Leemos mucho a las norteamericanas en teoría, así. Entonces, es, eso también tiene que ver. Vemos este no solamente leemos norteamericanas, también italianas, este francesas, etcétera, según que eh, pero en general las norteamericanas son a las que más, más acceso tenemos a las norteamericanas. Pero como relación en organizaciones, no, no, no más que pues, la UNESCO, la ONU, ONU Mujeres, etcétera. Pero no, no, no se me ocurre así a bote pronto este, cómo, cómo sería la relación. Fíjate que lo. Es una pregunta muy interesante y que me dejas como que yo no me la sé y la voy a buscar. Sí, eso es muy muy interesante de este intercambio con con todos, ¿no? Que también en este sentido el sí. diálogo es tan rico. También Patricia nos vuelve a decir que es una ah bueno mira si ya está en el paquete de todas las felicitaciones. Dice Patricia más que fue una presentación muy enriquecedora, una moderación muy gentil. Gracias Patricia. Y felicidades nos dice Ana Claudia, Celia, Lourdes, Mondragón, Karen, eh, Adriana. Se están acumulando Ay, los este reconocimientos súper merecidos por tu presentación, Ana. Te agradecemos muchísimo, de verdad, esta plática, esta tarde. Denme dos segundos para darles los desquirios, porque sí. lo tengo aquí, lo tengo, espero que sí. Este, claro que no un no aunque no lo crean no lo tengo debería de estar aquí y no está típico bueno. No, ahorita se los busco ahorita. Y ahí en unas horas por ahí mañana pasado en algún momento sale, te lo agradeceremos que nos mandes la notita. Tengo, tengo demasiada bibliografía alrededor y luego no sé dónde la puse y debería de estar ahí porque ahí tengo a Vasconcelos. Ahí tendría que estar. Pero no te preocupes, seguramente se escondió para esta tarde para, 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 para brincar. De verdad, muchas, muchas gracias, eh, Ana. Gracias a ustedes por oírme. Gracias a todas los que estamos en esta sesión, y pues creo que de verdad ha sido muy, muy rica. Y pues ya seguiremos adelante con nuestro diplomado. Estuvo muy articulado este, esta presentación con la de la vez anterior. Es este nuevo mundo, ¿no? Est estos veintes, de veras, son estos fabulosos veintes, ¿no? en que de verdad qué época tan interesante, tan rica, tan inquieta. <laughs> gracias de nuevo, Ana. No, gracias a ustedes por escucharme y por, por aguantarme. No, Mis alguien dice por olvidos. ahí que te podría oír cinco horas más, ya no sé quién, pero por ahí dijo alguien. <laughs> bueno, pues nada, estamos en esto. Eh... Pues gracias, gracias a, a todas, a todos, a, a todos <laughs> por... Haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias a ti de nuevo. Un abrazo a todos, a todas. Igual. ¿Mm?